muy pacientemente. Sabemos que ese es el momento que ustedes por el cual han venido esta noche. First try, la primera. Me salió bien a la primera. Sí. Señoras y señores, esto es. A ver, Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 esta semana? El 10 en 10 en honor al tema es de 10 controladores de insectos. 10 personas de geekos que controlan insectos. Oh my gosh. Ajá. Bien. Leonardo DiCaprio en Inception. Ya, pues no cabe Vegeta. Mugroso insecto. Exacto. No, él no los controla. Él los desprecia. Sí. Los insulta. Cabal. Bueno, el número uno, Shino Aburame. Shino. Ahí está, de Naruto. Este es de un clan de ninjas de la aldea de la hoja, donde todos se infectan con pulgas, liandres y otros alimañas. Se lo desinfló, Julio. Y otras alimañas que viven en sus cuerpos. Entonces, cuando llega la hora de la pelea, vienen y ¡juá! Sueltan así su horda de... O sea, los andan siempre. Ahí los andan metidos. Uh-huh. Y bueno, entonces los sueltan y agarran a sus oponentes, les tapan los ductos de chakra y les jalan todo el la verdad que ese yo mana. Siempre lo vi como una habilidad bien útil. Sí, yuca. Uh-huh. En yuca, sí. Yo creo que por eso casi no le dan protagonismo, porque solo llegaba él y ya... Ya acababa con todos. O sea, llegaba yo con mi insecticida Daigon de Bayer o Rey. Te cagaba en él. Ya estuvo, está ahí. El spray no jutsu. Así. Ya. Inútil. Yo me he echado. Repelente. Este es mi escudo anti. Anti Aburame. La espiral Aután. La espiral mierda. Fumando. Por eso es que Naruto andaba. Ah, su protección. Aquí la. El número 2, Entoma Basilisa Zeta, del anime Overlord. Esta es una de las... Second try. Esta es una prima de la una vida maid. Autómata. Ah, sí. Esta es una maid. Hay unas... Salen unas pero mujeres... Pero esta es la prima recatadita. Unas maids que les dicen las pléyades. Que es, cada una tiene como una habilidad distinta y todas son como que sirvientes así de los protagonistas de Overlord, que son todos son monstruosos, uh-huh. Entonces las mates también son, entonces esta es una que es medio insecto, o sea, es un insecto ella. Según pero, yo no se había maquillado recién levantada esa foto. Esa carita que tiene ahí de humanoide es un insecto, un escarabajo que el caparazón tiene apariencia como humana. Una máscara. No, una máscara, pero su cara real es esa que está ahí con no pero que el anime está de hablar y mueve la medio mueve así como que es títere de ventríloco. Ay, ventríloco. Eso suena suena candidato de primera cita, fíjate. Citas ciegas. Tú. Primera y última. Deja ver. La número 3, Buck Mitty, conocido como Humbug. Este es de la Marvel. Este cuando salió usaba tapes de audio y amplificadores para así soltar sonidos que atraían insectos. Como el flautista, déjame. Ajá, entonces usaba eso para manipular insectos y todo eso. Después de eso, ya para la época de World War Hulk, le hicieron un upgrade y ya lo agarraron unos insectos inteligentes, le ampliaron las habilidades y todo eso, entonces él ya tenía otra armadura y ya podía controlar así directamente a los ya insectos. Sin aparatos. Y el nombre Humbug es igual que el de Ebony Scrooge. Ah, es. Pero como tiene bug, entonces vos sabes que eso significa que... Que controla insectos. No es motivo navideño, entonces. Y canta, pero solo hum, solo hum. Esa es la canción de la Shakira, la que estaba humming ahorita. All right. Raid matabichos. Que me perdí un vergo el chat. Te llevan por él. La número 4, deja ver, ¿dónde está? Aquí está. Queen Hachizuka, que es de el manga My Hero Academia Vigilantes, que es un spin-off de My Hero Academia, en el cual sacan las aventuras de varios personajes que son héroes, pero sin licencia. Estos son que no han pasado, no han ido a la academia. No salen en la serie original. No tienen agencia legal, sino que ellos andan combatiendo el crimen porque eso es su freelance. Andan freelance, cabal.
Entonces son buscados por la policía también cuando lo, cuando los hallan. Entonces esta es una de las enemigas, de las malas del, del manga. Ella es una chica que anda con un parche en el ojo, pero abajo del parche es un hoyo. y dentro de su cuerpo tiene un enjambre de abejas que los puede soltar así, y ella los puede controlar. Bien parecido a Shino. Sí, sí, sí. La cosa es que como esta villana usa sus abejas para esparcir un veneno que le ha dado el malo jefe de ella, digamos, para que es un veneno que modifica las quirks. Envenena. Bueno, ese manga es bueno. Número 5, Milan, personaje que salía en Wonder Woman, en la versión New 52. Wow, que tenía, ¿te acuerdas de esa serie? Que era por Brian Azzarello y Cliff Chang era el artista. Que tenía un tinte de horror bastante marcado, el cómic este. El Milan era un hijo ilegítimo de Zeus, o sea, medio hermano de la Mujer Maravilla. Uh-huh. Que puede ver el futuro. Entonces él anda rodeado siempre de insectos y todo eso. No se ve bien en la imagen, pero cuando suelta los insectos se pone más delgado, así todo enjutado, como que él, como que su, normalmente es bien corpulento, pero es por los insectos. Por los insectos que tiene adentro. Y cuando se quita el vendaje que tiene los ojos, ves que no tiene ojos, sino que sus ojos llenos de gusanos, el hueco ahí. Y tiene el poder de cuando se quita la venda, puede ver el futuro. Entonces ahí lo fue. ¿Pero qué tiene que ver el que pueda ver el futuro con los insectos? Nada. Pero contra el insecto. A ver. Número 6. Jennifer Corvino, de la película Phenomena, que es protagonizada por Jennifer Connelly. ¡Oh, my God! Jennifer, ya decía. ¿No? Jennifer Connelly, que esta es una película... linda como era, y todavía está guapa. Sí. Esta es de 1985. No sé cuántos años tenía en esa época, pero estaba bichita. Pero te puedo apostar que salió chulota en esa película. Puede ser. Es una película italiana, así que pues, bien probable. ¿Qué oído de esa película? Mira, búscala. Fue búscala. Dirigida por Dario Argento, es una producción italiana. Se llamaba Fenómena. O Fenómeno en Italia, pero en Estados Unidos se llamaba Creepers. Ah, entonces sí, sí, es Creepers. Creepers. Uh-huh. Creepers era el director. Que sí. Vaya chula neta. Oh, el nombre me suena ahorita. Y ya vamos a filmar. No, no, tú vas a salir vestida, pero yo quiero... Pero, créeme, después va a hacer sentido. Entonces, entonces esta podía controlar insectos y en la película los usaba para ayudar a investigar un asesinato que había habido. Ahí está timeado. La número 7, la chica mosquito o Mosquito Girl de One Punch Man. Este es un monstruo de los primeros que salen en la serie. Es un producto genético creado por la Casa de la Evolución. Tiene el poder de controlar un enjambre de mosquitos. Sale cabal en su primera aparición, sale unas nubes de mosquitos enormes que se posan en alguna víctima y lo dejan como que es beef jerky, así, enjutadito. Y entonces eso se enfrenta con el Genos, que es el androide ese que ayuda a Saitama. Puede hacer que los mosquitos transfieran la sangre que han consumido a ella para hacer más poder. Entonces, ahí casi está dando duro a Genos cuando llega a Saitama. ¡Ah, estos mosquitos, hijos de puta! ¡Pah! y la revienta contra el edificio. Déjame de un pijas. Pero mira, esa crea sentimientos confusos en mucha gente el dibujito, porque está bastante bien, a pesar que es medio mosquito. ¿Por qué un mosquito necesita pechos así como esa chava? Es un híbrido humano. Ah, bueno. ¿Qué dice Ladybug? Bueno. Déjame ver. La número 8, Eugene Oettinger. De Wednesday, de la serie de Merlina de Netflix, que este era un nerdito. Controla. Al final se ve que agarra a la Cristina Ricci, a la profesora, uh-huh. Spoiler, la mala, y le echa encima a sus abejas. Entonces con eso la distrae lo suficiente para que lleguen los buenos. Sí, porque la verdad que buenos. Sí, este porque estudia en esta escuela y no le veo nada de... Ah, es un nerdito que le gustan las abejas. Normal, pero después sí sale. Sale que sí, sí tenía poderes. Entonces, ahí está. Este es el que
fue la mayor sorpresa para mí de esa serie. Porque yo desde que lo vi dije, este se va a morir feo. Este tiene todo el tallo. Cuando no, yo no me voy a ir a la fiesta, yo me voy a ir aquí. Ay, papito, va. No, ahí quedaste. Ahí quedaste. Y gracias a Dios, ¿no? Prendamos una vela por el pobre Eugene. Tan buena gente que era Eugene. Es que levantó todas las banderas de muerte. ¿Sí? Puta, es que no se le fue ni una. Cuando me retire, voy a... Dos semanas no, para mi no retiro. Ya voy a venir. Sí. Número 9. Jotarubi de Basilisk. Que es una ninja. De esta serie protagonizada por ninjas. Son dos clanes de ninjas rivales que se pelean. Y se matan entre ellos. Entonces esta lo que tiene es que puede controlar unas como mariposas. Que hipnotizan a la mara, los ciegan, ¿verdad? los adormecen, y cuando están así todos confundidos viene y jajata con ese que no, hijo. Ese, ¿cómo se llama? El kodachi, la espadita esa que tiene como cuchito. Mira, está interesante donde guarda la espadita. Arriba de las nalguitas. Tiene buen fundamento la espada. no sé qué más decir de ella porque buena ahí. Trama, por atrás se ve buena. ¿Verdad trama? Que este, yo he visto nuevo cosas de Basilisk. ¿Es un remake o han hecho una nueva serie? Mira, no sé, el manga es algo viejo. Es que el anime es bastante anime, viejo. Sé que hubo una live action, pero no sé qué tan vieja es. No, si sí, sí hay una animada, live action. Una animada. Que no sé si solo han tomado el nombre o qué. No sé, tal si vez. Que... Tal vez hay un remake de ahí, realmente no sé. Y número 10. Las Powerpuff Girls, hay un villano que se llama Roach Coach. O el entrenador cucaracho. ¿Cómo puede ser posible que este ha sido el dibujo más horrible? disgusting de los días. Y el más caricaturesco. Este puede controlar un ejército de cucarachas, pero se revela que el Roach Coach es realmente una cucarachita que está controlando un traje humanoide, un traje robótico humanoide. Entonces, al parecer, su control de cucarachas no es tanto así un hipnotismo o algún poder, sino que es bien carismático para las cucarachas. Las otras cucarachas dicen, ¡ay, qué vergüenza! Por eso lo siguen. Right. Así que, sí, ahí está. Es el más chivazo de los que hemos visto, francamente. Y tenía una mención honorífica, ¿qué te parece? Ajá. Sí, sí, sí. Está Julio y sus grillos. Ah, eso me iba a preguntar, y mi crío que sí, no los incluyeron. Sí, sí. Sí, no, porque sabía que cuando fuiste a ver Avatar no los pudiste controlar, porque no fueron como. All right.